Espartanos, bienvenidos a Dragon Ball Z Extreme Butoden. Bueno, hay muchas dudas sobre cómo se desbloquea a Goku de pelo azul, a Super Saiyan Good, Super Saiyan o la versión Dios. ¡Dios! Entonces, es cierto que se desbloquea al completar el modo aventura, vale, además es un personaje jugable, pero parece que también se puede desbloquear por código. Vamos a intentar introducirlo y a cruzar los dedos para que funcione. Este código, en este caso, lo he sacado de EOL y a ver si rula. Voy a meterlo varias veces seguidas a ver si hay algún problema con eso, porque hay algunos que no sé por qué hay que introducirlos más de una vez. Yo voy a intentarlo, ¿vale? Lo voy a introducir 3 veces y que Dios reparta suerte. A ver, arriba, X, abajo, B, A, lateral, A, arriba, X, abajo, B, A, lateral, A. Arriba, X, abajo, B. Pues sea, he sacado, ¿vale? Sí. Hay que hacer la combinación, ¿vale? Lo he introducido 3 veces, ¿vale? En realidad 2 veces y media, si os soy sincera. Bueno, este, a diferencia de otros personajes que solo eran ayudantes Z, este no, este es un personaje que podemos controlar, ¿vale? De ayuda Z. A ver, mirad, aquí tenemos Son Goku, la versión Dios. Vale, vamos a coger, pues eso, la versión de Vegeta. Pues no, ese solo es, aquí lo tenemos, ¿dónde estás? ¿Vale? Para que veáis, Goku, Vegeta, ¿vale? A ver, aceptamos, vamos a probarlo. Vale, simplemente para probar un poquito como rula. Mismo, ¿qué más da? Yo no soy muy buena con el juego, lo admito, pero vamos, directamente. Pero como tiene la IA bastante mala, hasta se me da bien. Bueno, transformación. Así me gusta, empezamos bien, Bueno, un buen golpe. Aquí vienes, con ganas de fiesta, toma. Toma. Vamos, hijo mío, ven aquí, que tu padre quiere hablar contigo. Justo cuando me lo cargo. Bien, hijo mío, entra en batalla. ¡Keo! Pues bueno, aquí tenemos la versión de Goku. A disfrutarla, chicos. Ya os digo que os pondré todo en la descripción. En principio también se desbloquea, como he dicho, por el modo aventura, ¿vale? Pero bueno, en la descripción os pondré todo para que sepáis cuál es el código. En este caso, ya lo he dicho, lo he sacado de EOL. Lo que pasa es que en EOL tenían puesto que había que introducirlo solo una vez y yo he tenido que introducirlo 2 veces y media, ¿vale? Así que bueno, es lo que hay. Pero aquí tenemos a Goku. No sé si se ve bien. Tú, Goku, que brillas más que una antorcha. Bueno, a ver, miradlo. ¡Qué guapo es! Ahora sí, ahora lo veis bien, más o menos. Bueno, pues nada, Espartanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spartim y, como siempre, por los foros de spal3ds.com. Bye, bye.